Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo estoy muy contenta de estar con ustedes en otro video nuevo. En esta ocasión, mis chicas, les traigo este tutorial de maquillaje que lo recreé especialmente para una boda por el civil o una boda de día. Ya ven que ahorita en noviembre y diciembre, me parece, hay muchísimas bodas, 15 años y también graduaciones, y a mí se me ocurrió hacer una serie de maquillajes para esta clase de eventos. Yo sé que a muchas de nosotras a veces no nos alcanza el dinero para darnos el lujito de que alguien nos vaya a maquillar, entonces tú te tienes que arreglar solita, y para eso pues estoy yo, para mostrarte cómo te puedes arreglar para ese día especial. Mis chicas, antes de empezar con este video quiero hacer un pequeño paréntesis, ya que les quiero mostrar un descubrimiento que tiene poquitito que comencé a utilizar. Les estoy hablando de estos labiales de la marca Amor Oz. Este labial se llama Blushed 20 y aquí dice que es un lipstick mate. Este labial honestamente no es totalmente mate, es semi mate, y de hecho yo lo siento bastante cremosito. En pantalla sí se ve mate, pero en los labios se siente muy muy rico. Ahorita que está haciendo un clima un poquito cambiante, siento que los labiales hidratantes son lo máximo, porque nos ayudan muchísimo a hidratar los labios y aparte a que no se vean como cuarteados. Ya saben que ese tema de los labios cuarteados está horrible. Este labial fue mi favorito de esta línea y es este tono como nude rosado, súper súper bonito. De hecho es el que traigo puesto ahorita en los labios y me encanta. Si ven esta línea de labiales de la marca Amor Oz, compren alguno porque están buenísimos. Y bueno, mis niñas, pues sin más voy a empezar con este tutorial porque ya las estoy aburriendo demasiado. Y bueno, mis chicas, pues como este es un evento súper especial para una mujer, es muy muy importante preparar la piel antes del maquillaje. Lo primero que hice fue aplicar una mascarilla. Estoy utilizando la mascarilla de Haiyan y bueno, pues aquí me salté ese paso, pero si tú quieres ver cómo me la apliqué, en la cajita de información te dejo el video en donde muestro cómo aplicarla. Luego de eso apliqué un serum facial, estoy utilizando un serum de la marca Purito, y después apliqué mi crema humectante, estoy utilizando esta crema de la marca Clinique, que es para pieles mixtas a grasas. Luego de eso voy a aplicar un contorno para ojos, estoy utilizando este de la marca Mizone, es una marca coreana buenísima. Y por último voy a hidratar mis labios con este Carmex, que es de fresa y sabe y huele riquísimo. Como primer de rostro voy a estar utilizando este primer de la marca City Color. Es un primer que cierra los poros y me gusta bastante. Como primer de sombras voy a estar utilizando este Paint Pot de MAC. Lo voy a aplicar en todo mi párpado apoyándome de esta brocha. Como paleta de sombras voy a estar utilizando esta paleta de la marca Anastasia Beverly Hills. Voy a tomar el color beige que viene en la paleta y lo voy a depositar en todo el párpado apoyándome de una brocha para difuminar. Posteriormente a eso voy a tomar esta sombrita color naranjita, café, súper sutil, y la voy a aplicar como color de transición. Lo voy a estar haciendo con suaves movimientos de limpia parabrisas y con una brocha más gordita para difuminar. Luego de eso voy a tomar este otro color y con él voy a darle profundidad a mi ojo. Lo voy a aplicar en la esquina externa del ojo apoyándome de una brocha plana. Y posteriormente a eso voy a regresar con esta brocha para difuminar y voy a comenzar a mezclar ambos colores. Vuelvo a poner un poquito más de sombra café y difumino. De la misma paleta voy a tomar esta sombra marrón y la voy a depositar igualmente en la esquina externa del ojo con una brocha plana.
Luego de eso, regreso con la brocha para difuminar con la que difuminé la sombra anterior y voy a comenzar a mezclar esos dos colores. Como pueden darse cuenta, se ve como una especie de degradado de café oscuro a café más clarito. Vuelvo a poner un poquito más de sombra marrón y difumino. Voy a tomar esta sombra que es como rose gold, es una sombra satinada, súper bonita. Lo único que sí noté es que viene un poquito polvosa y esta sombrita la voy a depositar a toquecitos en donde no apliqué color. Lo estaba haciendo con la brocha, pero sentí que todo el polvo se me estaba cayendo en el rostro, así es que después lo apliqué con la yema de mi dedo. Voy a poner los mismos tonos de café en la línea inferior de las pestañas. Como base de maquillaje voy a estar utilizando esta de la marca Maybelline, que es la Super State. Yo la estoy utilizando en el tono Natural Beige y voy a poner un poquito por todo mi rostro. Posteriormente a eso voy a difuminar la base con esta esponjita de la marca Ofra Cosmetics. Utilizando este de la marca Maybelline, que es el Age Rewind en el tono neutral. Voy a aplicar un poquito en las ojeras y lo voy a difuminar con esta brochita que es para corrector. Luego de eso voy a hacer un poquito de baking en la zona de las ojeras y también en el huesito de la mandíbula. Para contornear mi rostro voy a estar utilizando este bronzer de la marca L'Oréal. Este es un bronzer que tiene poquitito que salió y me gusta muchísimo cómo me da perfilación a mi rostro. La verdad se difumina súper bonito y el color es ideal para mi tono de piel. Ahora voy a retirar el exceso de polvo que puse antes con una brocha bastante gordita. Y como rubor voy a estar utilizando este de la marca MAC que se llama Peach Me. Es un tono coral rosita súper lindo y nos queda perfecto a las latinas. Como iluminador voy a estar utilizando la paleta de iluminadores de la marca Amorós. Me encanta el efecto glow que dan estas paletas de Amorós, son buenísimas. Para maquillar mis cejas voy a estar utilizando este lapicito café. Únicamente voy a rellenar huequitos y difuminar. Aquí rápidamente estoy haciendo un delineado de gatito, algo súper sutil porque pues es una novia de día o una boda para el civil, entonces no queremos demasiado dramatismo en el maquillaje. Luego de eso voy a aplicar unas cuantas capas de rímel tanto en pestañas superiores como inferiores. Y por último voy a aplicar unas pestañas postizas. Aquí, antes de aplicar mi labial, primero voy a delinear mis labios con un lapicito rosita. Voy a estar haciendo súper cuidadoso este paso porque con este paso le voy a dar la forma bonita a mis labios. Como labial voy a estar utilizando este labial maravilloso de la marca Amorós. Se llama Blushed 20 y está súper lindo. Es un tono nude rosadito. Muy bonito como pueden ver en pantalla. Y algo que me encanta de estos labiales de la marca Amorós es que vienen muy cremositos. Ahorita ustedes en pantalla van a ver cómo se desliza en mis labios. Parecen mantequilla, pero el acabado es mate. Me gustaron bastante. Aparte huelen muy rico como a panquecito y duran muchísimo. Se los recomiendo. De todas formas, en la cajita de información les voy a estar dejando las redes sociales de Amorós para que vayan y chequen toda la línea de estos labiales. Y
listo, mis chicas, pues así es como luce el maquillaje terminado. Espero que les haya gustado tanto como a mí, espero que les sirva. Si lo llegan a recrear, por favor no olviden etiquetarme en mis diferentes redes sociales porque yo voy a estar feliz de ver todos sus maquillajes. Y bueno, pues sin más que agregar por el momento, nos vemos en el siguiente video. Las quiero muchísimo, mis chicas. Bye.